padres, queridos compañeros sacerdotes. Bueno, esta es nuestra última Eucaristía, este es nuestro último momento donde vamos a estar todos juntos en torno a Jesucristo. Qué mejor que en torno a él terminar pues este campamento y recibiendo lo más grande, la Eucaristía, en este domingo. Os voy a contar un secreto, no sé si sabéis, estamos en el colegio del Mater Dei y aquí estudió alguien muy conocido. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? Un futbolista muy conocido. Oh, ¿lo veis? ¿Lo habéis visto por ahí en algún sitio? Había una camiseta. Había una camiseta. Bueno, aquí estudió hace ya unos cuantos años, en el 2000 terminó los estudios aquí. El futbolista que está en el Bayern Múnich ahora, ¿no? La selección, Javi Martín. Luego, si queréis, los futboleros, podéis fijaros ahí en ese cuadro que hay aquí, el primero, y ahí está, ¿eh? De jovencito, un poquito mayor que vosotros, ¿vale? Bueno, él estudió aquí, y me contaba un sacerdote, que en este colegio hay sacerdotes, que suelen atender a los alumnos que están aquí, ¿eh? Pues suele celebrar misa aquí, ese sacerdote con los alumnos, suele confesarnos y tal. Me comentaba este sacerdote que Javi Martínez nunca se ha olvidado de este colegio, que muchas veces, pues, cuando podía y se pasaba por aquí, pasaba por el colegio, ¿eh? Y se iba al patio, jugaba con los niños que estaban por aquí. Imaginaros vosotros que hoy viniese aquí Javi Martínez. Le saludaríamos, los futboleros. Y después, si cuando lleguemos a casa, ¿qué es lo primero que diríamos casi? ¿Qué les diríamos a nuestros padres, a nuestros amigos? ¿Qué les diríamos? A ver. ¿Has visto a Javi Martínez? Que la has saludado, que has hablado con él, ¿eh? Bueno, fijaros, pues los que hemos estado aquí y los que habéis estado en Iranzo durante estos días, también hemos visto, hemos hablado, hemos conocido a alguien también muy importante, ¿no? Y más importante que Javi Martínez. ¿A quién? A Jesús. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Cuando vayamos a casa donde nuestros amigos, hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a Jesús, de lo que hemos conocido aquí, de lo que hemos recibido aquí, claro, ¿eh? Bueno, Javi Martínez, cuando venía aquí, me decía este sacerdote que había un grupo de chavales que él, pues, que se resistían a confesarse. Y entonces le llamó a Javi Martínez, con el que tenía amistad, y le dijo: oye, mira, esos chavales les cuesta confesarse. ¿Puedes ayudarme? ¿Y sabéis lo que hizo Javi Martínez? Fue a uno de los chavales y les dijo: oye, venga, a confesarse. Yo el primero. Y se fue el primero a confesarse. Les dio ejemplo. Y luego todos fueron a confesarse. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Porque nos vamos a encontrar a mucha gente, que no va a entender estas cosas. No conoce a Jesús, nadie le ha hablado de Jesús, se resiste pues ir a misa los domingos, ir a confesarse, rezar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darles ejemplo, decirles: mira, mira cómo lo hago yo, mira qué feliz soy cuando estoy con Jesús, cuando voy a misa, cuando me confieso, fijaros qué feliz soy. Y se contagia, ¿eh? Se contagia todo eso. Porque fijaros, Javi Martínez en este colegio seguramente jugaría ahí en el patio donde hemos jugado nosotros, a fútbol, le daría mil patadas al balón. Y fijaros ahora dónde está, ¿no? Y aprendería aquí a jugar. Pero fijaros, mucho más importante de eso, que aprendió aquí a jugar fútbol, que aprendió aquí muchas cosas, ¿eh? Todos los estudios. ¿Qué es lo más importante que él recibió aquí, en este colegio? El cuerpo de Jesús, a Jesús. Es decir, lo más importante que él recibió en este colegio es a Jesús, al mejor amigo. Y eso es lo más importante al final, para Javi Martínez y para todos nosotros. ¿Qué más da? Le decía San Ignacio a San Francisco Javier: ¿qué más te da ganar todo el mundo si luego pierdes el alma, ¿no? ¿Qué más da ser el mejor futbolista del mundo, la mejor cantante del mundo, ¿eh? ¿Qué más da tener muchísimo dinero si luego pierdes tu alma? Es decir, si luego no conoces a Jesús,
Si luego no tienes a Jesús en tu corazón y a María en tu corazón, no tienes nada. Él no tienes nada. Bueno, pues nosotros estamos llamados hoy a esto que hemos recibido y hemos conocido, anunciárselo a los demás, ¿vale? Bueno, ¿sabéis quiénes son los patrones, los patronos de las misiones? ¿Quiénes son así santos, grandes misioneros? A ver quién me dice. San Francisco Javier, ¿tú de dónde eres? De Guipúzcoa. Claro, se ha tenido que decirlo un guipuzcoano, que San Francisco Javier, ¿eh? ¿Dónde estaban los navarros? Bueno, San Francisco Javier, ¿eh?, es el patrón de los misioneros. Bueno, lo conocéis, ¿verdad? Los navarros lo conocéis, ¿no? ¿Dónde nació San Francisco Javier? En Javier, en el Castillo de Javier. Muchos hemos ido de peregrinación incluso. Bueno, allí nació. Siendo joven, él quería ser muy importante, muy famoso, pero luego conoció a Jesús. ¿A través de quién conoció a Jesús? De un amigo. Vosotros también podéis ser amigos de otros para que conozcan a Jesús. A ver, ¿de qué amigo? De San Ignacio de Loyola, ¿eh? Haciendo unos ejercicios espirituales, conoció a Jesús, a Francisco Javier, ¿eh? Bueno, ¿y sabéis lo que le dijo después de convertirse, ¿no? Después de conocer a San Francisco Javier a Jesucristo, dijo: yo tengo que dar la vida por Jesucristo. ¿Y qué hizo San Francisco Javier? A ver, ¿qué hizo? ¿Por qué lo conocemos? ¿Qué hizo? Palomita. Fue a China, no llegó a China. Fue primero a la India y luego a Japón, muy lejos de aquí. En aquella época, estamos hablando del siglo XV, fijaros, siglo XVI, ¿eh?, donde ya pues no había ni aviones ni trenes de alta velocidad, sino que había que ir en barco, arriesgando la vida. Y él arriesgó la vida para ir a misionar Japón, India, ¿eh? De cada tres barcos que salían de aquí hasta allá, solamente llegaba uno. Y también tuvo un naufragio y vivió milagrosamente. Bueno, pues fue allí, muy joven, se fue allí. ¿Y sabéis las palabras que le dijo San Ignacio de Loyola al salir, cuando le dijo que se marchase a misionar? Le dijo, lo tengo apuntado aquí, a ver si lo veo. Le dijo San Ignacio a San Francisco: ve y prende fuego en el corazón de todos. Ve y prende fuego en el corazón de todos. Nosotros, en estos días, Jesucristo ha prendido nuestros corazones de su amor, ¿no? Llevamos el corazón, pues como más lleno del amor del Señor. Si os tocáis el corazón ahora, mira, tocaros el corazón así. Y seguro que algo notáis, ¿no? Los latidos, por lo menos. Pero también tenéis el corazón más lleno de amor de Jesús. Está como ardiendo de un deseo de dar a conocer a Jesús, de lo que habéis conocido aquí. Y así tenía el corazón San Francisco Javier, lleno del amor del Señor. De hecho, cuando aparece alguna imagen de San Francisco Javier, siempre aparece con un corazón ardiente y con la cruz en la mano. ¿Nosotros dónde llevamos la cruz? Al cuello, ¿no? Lo hemos puesto también en el ver. Nosotros, con la cruz al cuello, con el corazón ardiente, tenemos que ir como San Francisco Javier a anunciar el Evangelio, a anunciar a Jesús. Y os digo yo también, me atrevo a decir como San Ignacio, y os digo a todos, ir y prender fuego en el corazón de todos vuestros amigos que no conocen a Jesús, de vuestros padres, que muchas veces igual también les puede costar, pues seguir a Jesús, de los sacerdotes incluso, también de mí, y de todos los sacerdotes también, hablarles incluso a los sacerdotes de vuestras parroquias, ¿dónde habéis estado? Que habéis estado en un campamento, que habéis disfrutado un montón. A todos tenemos que prender nuestro corazón. Bueno, San Francisco Javier se desgastó. Estuvo no muchos años anunciando el Evangelio. Corrió kilómetros y kilómetros. Y al final murió cansado, ¿eh? Antes de entrar en China. Él no entró en China, palomita, ¿eh? Bueno, ¿y quién es el otro patrón de las misiones? A ver quién me lo dice, que esto es más difícil. ¿Quién? Es una santa. Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y quién conoce a Santa Teresita del Niño Jesús? A ver. Fuerte. ¿Qué fue Santa Teresita del Niño Jesús? ¿Qué fue? Una religiosa. Estuvo en Lixí, en un convento, metida toda la vida. Se fue muy jovencita, con 15 años, a un convento y estuvo rezando hasta los 24, que falleció de una enfermedad
y estuvo todos esos años metida en un convento rezando y sacrificándose por toda la iglesia. ¿Y por qué ella es patrona de las misiones? ¿Qué hizo ella por las misiones? Por anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pudo hacer desde el convento? Rezar. ¿Y rezar? ¿Se puede anunciar el Evangelio rezando? Pues claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque al final es Jesucristo el que convierte los corazones. Y si nosotros le pedimos a Jesús y movemos el corazón de Jesús con nuestro amor, Él lo hará. Antes de entrar en el convento, hay una anécdota de Santa Teresita del Niño Jesús. Estaba leyendo el periódico y leyó una noticia de que un asesino italiano, un criminal, había hecho cosas atroces, había sido condenado a morir y le iban a matar. Y entonces era un hombre muy malo, que blasfemaba contra Dios, no creía en Dios. Entonces dijo ella, pues voy a rezar por este hombre para que se convierta. Y Santa Teresita, de Niño Jesús con 15 años, rezó, se sacrificó, y a los pocos días, cuando nuevamente cogió el periódico y empezó a leer, leyó de que aquel hombre había sido ajusticiado, lo habían matado, pero antes de morir, poquito antes de morir, un sacerdote que estaba cerca le había dado una cruz, había cogido la cruz y le había besado tres veces. Había besado tres veces la cruz de Jesús. Se había convertido en el último final, en el último momento. Y aquel hombre, por muy malo que había sido, pues ahora estará en el cielo. ¿Y por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo, por la Virgen. ¿Pero por quién también? Por Santa Teresita del Niño Jesús, que rezó por él. Que rezó por él. Por tanto, con nuestra oración también podemos hacer mucho. Y hacer milagros, ¿vale? Entonces tenemos que rezar también, ¿eh? Bueno, ¿y cómo tenemos que anunciar el Evangelio? Sin miedo. ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Los mayores que han estado en Iranzu, vamos, eso ha sido un campamento, vamos, eso ha sido como un campamento de soldados que nos han puesto a prueba de todo, ¿eh? Estuvieron una noche haciendo un juego nocturno con fantasmas, con el fantasma de Scream allí, que aquello fue terrible, ¿no? Es decir, después de superar esa prueba, pues ciertamente es que ya no se puede tener miedo a nada, ¿eh? Ya no se puede tener miedo a nada. Y tampoco los pequeños. ¿Qué miedo vamos a tener si estamos con Jesús y tenemos a Jesús? Tenemos que hacerlo sin miedo. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son las dificultades? El demonio. El demonio siempre, cuando vayamos a la casa, nos va a decir, no merece la pena, no vas a poder. El demonio es el Gollum, ¿no? El Gollum del vídeo que te dice, comida mala, monitores malos. Y luego aparece el ángel que te dice, el año que viene volveré. Y luego el demonio, no vuelvas. Bueno, pues así es, vamos a tener muchas tentaciones, el demonio nos va a tentar. Pero con Cristo vamos a superar. Y en Jesucristo nos ha dado ya las armas en el campamento. Os he dicho, la cruz al cuello para ser testigos de Cristo. El rosario que habéis recibido, para rezar a la Virgen. ¿Qué más tenemos que hacer? El ofrecimiento por la mañana, todos los días. Os llevéis el cuadernillo, ahí tenéis. Para que todos los días hagamos el ofrecimiento delante de Jesús. Al final del día, las tres Ave Marías a la Virgen. Pedirle perdón, darle gracias. Luego una visita todos los días, cuando pasemos cerca de una iglesia, aunque esté cerrada, nos antiguamos, le decimos, hola Jesús, adiós Jesús. Si tenemos una iglesia abierta, entramos, le saludamos. Y la misa de los domingos, importantísimo. Os dirán, qué tontería, os quedaréis igual solos en la misa del domingo. Da igual, está Jesús, que es nuestro mejor amigo. Los que tenéis a vuestros padres que os acompañan a misa, tenéis una suerte inmensa. Eso sí que no podéis decir que no voy a misa. Más difícil es los que no os acompañan. Bueno, pues decirles también a vuestros padres que os acompañen, pero ir a misa los domingos y luego confesarse, confesarse, eso es importantísimo, ¿vale? Como lo habéis hecho aquí, fijaros, aquí hemos confesado en el campamento, pues como San Francisco Javier. ¿Sabéis que San Francisco Javier, cuando iba por las Indias, terminaba los días que no podía ni levantar las manos? ¿De qué? De bautizar a miles y miles de niños y de adultos. Bueno, también nosotros en el campamento, fijaros, no hemos bautizado.
hemos bautizado, eso sí, a cuatro, ¿eh? A cuatro, eso ya es una pasada, ¿no? Bueno, a cuatro, no, a tres, ¿eh? A Cristian, a Francisco y a André. André. Y, que ha sido una pasada, tres bautizos, tres bautizos. Y al resto no los hemos bautizado porque estaban ya bautizados, si no, os hubiésemos bautizado. Pero sí que hemos hecho, por ejemplo, confesar a todos, a 200, con los sacerdotes que estaban aquí. Nos hemos quedado así, casi así, petrificados, como San Francisco Javier, sin poder levantar las manos de haber confesado, pues, a todos. Bueno, pues también lo tenemos que seguir haciendo fuera, cuando nos vayamos a casa. Pues vamos a pedírselo al Señor en la Eucaristía ahora. Le pedimos que nos dé, pues, esta fuerza, este corazón ardiente de los santos, de San Francisco Javier, de Santa Teresita, del Niño Jesús.